Buenas amigos, ¿cómo andamos? Venimos otra vez con otro video Pokémon TCG Live. Y ya seguimos con Paldea, con destinos de Paldea, Paldea en Fate, sí. Que con los Shinies y todo. Y esta es otra de la carta de las cartas que habíamos visto en ese set review. Cuando ya habían mostrado las nuevas. Y es Great Tusk EX, ¿no? Que es este mamut furioso, mira lo que te traigo. Es un bicho de 250, tiene un montón de vida. Es parecido al anterior, al de Escarlata y Púrpura, el primero que salió. Pero tiene una habilidad que dice: una vez durante tu turno, al final de tu turno, después de ataque, si este Pokémon está en el activo, descartas tus 5 primeras cartas del mazo. O sea, es decir, esto es una locura, es un bicho, es una cagada. Pero hay dos cosas que tiene. Bueno, primero que el ataque por 4 energías, que es mucho, pero hace 260 y atraviesa cualquier efecto del Pokémon oponente activo. Ojo con eso. Va a ser importante en algunos momentos. Es un montón, es una bocha y encima atraviesa. O sea, atraviesa a Mimikyu, atraviesa a cosas que, por ejemplo, si Flying Pikachu tiene el efecto de que aguanta los básicos, también lo atravesamos. Hay un montón de situaciones que nos va a servir. Eso está bueno. Pero la otra cosa buena es que es un Pokémon Ancient. El Great Tusk anterior no lo era porque Escarlata no tenía ese formato aún. Pero arquetipo o, bueno, estilo, tipo de Pokémon. Pero claro, Great Tusk es como el mamut del pasado, ¿no? El otro es el Iron Threads, que es como un mamut, es parecido, es como si fuera el Donphan, pero del futuro. Y entonces lo bueno de ser Ancient, que tiene la marca esa, es que podemos cargarlo con Sada's Vitality, que es la carta esta. Y lo vamos a usar como partidario principal. Profesora Sada's Vitality, Ancient, que dice, eliges hasta dos Pokémon antiguos, y le pones una energía básica de la piel de descarte a ellos, o sea, una y una. Y además robas 3 cartas, o sea, es ideal. Es como ya hemos visto Bramaluna, que es lo mismo, es un Pokémon Ancient, antiguo, y se acelera la energía con eso. Entonces, vamos a hacer la carga, vamos a basarlo así, haciendo con Sada's Vitality y además cargando a cada Great Tusk. Igualmente tiene 4 energías, o sea, es un montón. Entonces, vamos a agregar igual, yo puse un Coraidon EX, que este sí es de Escalarte Púrpura, como al principio. Dice, una vez durante tu turno puedes cargar hasta 2 energías básicas puño de tu pie de descarte a un Pokémon básico puño de los tuyos. De la manera que quieras. Bueno, no uno. A los que quieras básicos. Termina tu turno después de hacer esto. Pero podemos hacer el turno 1 con eso. Y ya tenemos preparado un Great Tusk cargado. Para hacer 260 segundo turno es un montón. Ahora. Además yo puse el Sandy Shocks. Que ya lo hemos hecho también. Que es otro Pokémon Ancient. O sea, también se le puede cargar con Sada's Vitality. Y lo que tiene es que tiene la habilidad que una vez durante tu turno, si tu oponente tiene 4 o menos premios. O sea, si te mataron a un Pokémon de 2 premios. Un Great Tusk, un Coraidon o eso. Ya puedes hacerlo. Y puedes cargar una energía básica de la pila de descarte a este Pokémon. A Sandy Shocks. Entonces este se carga con una automáticamente. Entonces lo vamos a dejar como atacante más luego. Después de que el oponente por ahí haya robado más premios. Y este hace 200 por 3 energías. Es mucho menos que el otro. El ataque de Great Tusk es realmente bueno. Este se queda flojo. Y no puede atacar el turno que viene. Pero no puede ser con un atacante principal. Pero más que nada vamos a hacer la habilidad. ¿Por qué? Porque cuando nos agarra un premio, podemos hacer Sandy Shocks, hacer la habilidad y utilizar esta carta, Energy Switch, que vamos a llevar 4 de estas. Ahora voy a decir por qué. Y esto lo que hace es mover una energía de un Pokémon a otro. Entonces, como Sada's Vitality pone una a cada uno, no puede poner 2 a uno. Primero con Energy Switch podemos hacer Sada, poner una a cada uno y con Energy Switch cambiar una al otro. Y luego poner energía de turno. Y así. Inclusive, bueno, hacemos Sandy Shocks. Hacemos la habilidad. Sada's Vitality. Y ya tenemos una en uno. Dos en Sandy Shocks. Y podemos hacer doble Energy Switch. Y ya lo tenemos listo para cargar con una energía de mano. Parece complicado, pero se puede. Se puede hacer. Luego de Pokémon tengo Greninja igual. Para descartar una energía, robar 2. Esto está bueno para el primer turno. Para ponerlas para Coraidon y EX, hacer la habilidad. Y justamente para Sada. O sea, para poner las energías en la pila de descarte. Y que se pueda hacer Sada porque ya carga de las pilas de descarte. Puse un Spiritomb para más que nada para Mew. Porque anula los Pokémon B. Y la habilidad, el Genesect. Porque yo creo que Mew sí es un problema. Es un problema porque, claro, o sea, tenemos todo debilidad psíquico. Somos puño. Si bien esto pasa efecto y todo, igual, no, nos remienta todo. Este, bueno, este es debilidad planta, Sandy, pero igual.
nos revienta todo, básicamente. Entonces, espíritu está bueno, inclusive para control. El control, a control lo hacemos pelota, porque ponemos espíritu, no puedo hacer Rotom. Y si nos pone el Mimikyu, el Great Tusk atraviesa, así que da igual. El problema es que Great Tusk descarta energías, o sea, no es tan fácil, ahora que pienso. Pero para evitar esta habilidad, porque nos perjudica muchísimo, bueno, en algunos momentos no, pero vamos a llevar 3 Path to the Peak, podría inclusive poner 4. Entonces, sí nos perjudica al Coraidon al principio, pero nosotros a Coraidon lo vamos a hacer solo el primer turno, así que da igual. Y sí nos va a perjudicar también al Greninja. Eso sí puede ser un problema. Lo que pasa es que nada más lo vamos a poner cuando atacamos y tenemos al bicho adelante. Es para que justamente no descartemos cartas nosotros. Y a nuestro propio bicho le sacamos la habilidad. Porque es una habilidad perjudicial para nosotros, ¿no? Porque es EX, tiene correla, entonces con el Path to the Peak se anula. Pero bueno, si nos sacan el Path, ahí podemos sacar Greninja. Si no, bueno, no pasa nada. No es tan perjudicial para nosotros. Squawkabilly también para descartar primer turno y robar 6 cartas. Este también, Squawkabilly, solo primer turno. Así que después de hacer el Path nos da igual. Y después, clásico Bidoof y Bibarel para robar. Porque sí está bueno. Como ponemos Path, el Mew EX que roba hasta 3 no están. Ahí sí, porque necesitamos el Mew para después. Entonces Bibarel, que no es con regla, no importa el Path to the Peak, podemos robar hasta 5 y cargarnos y setearnos. Entonces, después de los Pokémon, los 4 Energy Switch, después una cuerda, porque inclusive si no podemos poner Path y queremos cambiar, es un bicho también pesado, 4 costes de retirada, podemos cambiar a Coraidon, a otro atacante. Entonces puse un par de Switch, puse una cuerda, un Switch para también mover a Bibarel si nos traban, y un Switch Card, porque este solo mueve básicos, y este nos cura 30. Pero bueno, tenemos varias opciones. Una Heavy Ball por si precisamos algo, por si usamos el Sandy Shocks, que lo necesitamos. O Bidoof, o Greninja, o el Squawkabilly, o el Coraidon, porque tenemos varios unos. Entonces, para hacer un básico con la Heavy, lo agarramos al que necesitemos. 4 Nesbol. Entonces, bueno, acá justo se me cortó el audio, así que vamos a seguir. Son 4 Nido Ball, 4 Ultra Ball también, que son, bueno, justamente los ítems para buscar los Pokémon. O sea, bastante útil para descartar encima energías al principio y buscar a hacerlo de Coraidon. Así que bueno, acá sincronizando un poco el audio, que justo me falló el micrófono. Los Trekking Shoes también para robar. Y entonces hace también la misma estrategia que descarta también la energía y nos ayuda a acelerar justamente el primer turno. ¿Qué tenemos? El Path to the Peak, obviamente. El Boss of Swords, un Poker Beast para traer algo que queramos rematar y darle con el atacante. Y después tengo una guita que, bueno, en el mazo de Team Lu teníamos, que bueno, es un partidario para hacer como segundo turno. Busca hasta 2 energías del mazo y las pones en tu Pokémon de la manera que quieras. Ah, no, en un Pokémon tuyo. Entonces nos sirve para acelerar en caso de que no podamos hacer un turno 1 Coraidon. Bueno, sí, lo podemos hacer. Y sumaríamos bastante energía. Entonces tengo uno solo. Porque, bueno, yo creo que por ahí puede servir, pero bueno, por ahí no es tan necesario. Pero ayuda a la aceleración en ese primer turno. Así que yo creo que puede andar. Un par de Iono para romper la mano. Y también es importante para no quedarnos sin cartas. Porque nos sirve para hacer ese reciclaje y volver a poner las cartas en el mazo si tenemos muchas en la mano. Por si nos queda el elefante ahí adelante y nos descarta cartas, las 5 cartas. Entonces, por lo tanto, tenemos la cápsula esta también, que le suma 60 de HP. O sea, lo lleva a 310. Y además lo evita de que tenga condiciones especiales. Y le cura las que ya tiene. Así que la verdad que, o sea, más que nada por la vida. Lo subís a 310. Es indestructible, loco. Y Expiller es otra herramienta que estaba bastante buena. Porque como tenemos tantas energías, 4 energías, mantener esa circulación de energías poniendo con el siguiente atacante está bueno. Nos da un turno extra de carga y nos ayuda también a la carga. Y bueno, después puse igual una doble, una sola. Porque claro, el bicho pega 260 y por 3 incoloras y una de puño. Entonces una doble también nos ayuda a hacer a saltear un turno de carga por hacer dobles. Pero bueno, le baja a 240, pero no es tanto. Igual sigue siendo un buen daño y mata a los B. Y bueno, después 12 energías de puño y bastante un buen número para hacer toda la. Y asegurarnos el primer turno de descartar energías y hacer Coraidon y todo. Mira, se me fue a la bosta la introducción por un montón, muy largo. Vamos a probar Great Tusk en la escalera a ver cómo va, a ver cómo derribamos a los oponentes. A probar el Great Tusk, que la verdad que. Le tengo fe, me gusta.
Vamos a ver contra qué estamos y cómo. Bueno, probándolo porque es estreno. Vamos a ir primeros o segundos. Vamos a probar ir primero porque, como les decía, yo creo que no es como Brava Luna que lo podés cargar de una y atacar enseguida. Entonces, bueno, tenemos el Greninja, tenemos el Pasto de Pic, pero no hay que usarlo ahora. Vamos a ver qué tenemos en el mazo. Tenemos, o sea, en el arranque bien, porque podemos descartar dos energías, hacer Coraidon. Entonces, hacemos Greninja primero. Bien. Tenemos el Gita, pero ahora no lo podemos usar. Vamos a hacer Nido. Y ver qué tenemos. Tenemos el Squawkabili, tenemos a Sandy Shocks, tenemos un Greatest Preciado, tenemos al Coraidon, importante eso, todo eso, la verdad. Podemos hacer el doblete. Bueno, puedo hacer una y ya cargar una también. Y sí, yo creo que Guita, bueno, ya no creo que la usemos, así que puedo bajar el Coraidon. O el Greitas. ¿Qué pasa? Que claro, si me toca una Heavy. Tengo una Heavy, sí. Tengo 8 energías. Pero ahí sí, 2 Bidoof. Hostia, madre mía. Voy a empezar a. Estamos contra Golden, claro. Voy a empezar a cargar al Miraidon, al Coraidon. Ahí tenemos el Greitas. Perfecto. Vamos a hacer zapatito. Sí, yo creo que la Nido me sirve para hacer, poner otro, algún otro básico. Vamos a hacer Nidolete. Yo creo que me bajo el Spiritomb. No, Spiritomb no va a servir contra Golem, no tiene B. Pokémon B. Así que. Doble Great Task. Bueno, vamos a hacer el zapatito primero. ¿La otra o no? Ok, tengo un Legend Booster. Puedo poner. Hacer Coraidon. Ahora necesito bajar el otro. Le puedo poner las dobles a Coraidon. Porque ya puedo atacar con él. Bueno, veremos contra Goldengo. Tengo las hadas Vitality. Que además, si yo la quiero usar, puedo retirar el Coraidon y poner energías. Podría haberle puesto en verdad. Una al Coraidon y una al Great. Retirarlo. Una y una. Le pongo con Sad. Bueno, necesito un Energy Switch y ya tiré uno. Goldengo. Y este lo que hace es si tira cara, evita todo el daño. Si sale cara. Por eso, bueno, ves acá. Sirve Great Task, el Mahmoud. Porque pasa todos los efectos. O sea que si él me. Sale cara. ¿Ves? Él evita los daños. Pero yo paso por todos los efectos. En este caso serviría. Pero bueno. Y además Great Task pega 260 justo, que es la vida de Goldengo. O sea, bien. Ahí agarró un recuperador. Sí, tiene eso. Entonces, sí, supongo que ahora ese ataque. Vamos a ver cómo resolvemos también nosotros. Tengo el Greninja igual. Y el Pasto de Pic va a servir mucho para el turno que viene. Primero, porque si atacamos con el rinoceronte, este, con el mamut, digo. Ok, boss. Me va seguramente traer al. Claro. Y ahí ahora me arrepiento de no. De no ponerle energía, me hubiera servido. Encima le da cara. Claro, le hubiera puesto energía, por lo menos. Si le ponía dos ya. Ok, tengo el Path. Vamos a Greninja primero. Porque el Path me va a anular. Ok. Tengo solo una en la pila de descarte. Entonces vamos a hacer Pokéstop a ver si descarto otra. No. Encima un. Ah, en ese Switch, claro. Eso lo agarramos. Bien. Zapatino. No quiero Yono. Ay, me tengo una energía. Ok. Tendría que ser Sada, pero. Es que tengo una sola. Es medio desaprovechada. Bueno, tengo dos Energy Switch. Ok. Puedo atacar. Bien, llego. Entonces, o sea, me los gasto. Lamentablemente sí. Pero por ahí vale la pena.
Porque con un Goldengo y encima le pongo el Path, Sandy Shocks podría... Bueno, no hace falta. 2.30. Y van a ver, mira. ¡Fum! Pasa. O sea, aunque él le salió cara y evita todos los daños, mi ataque pasa todo efecto. Agarra un premio, que no es lo ideal. Bien, agarra el Bidoof, está bien. Tenía dos precios. Pero él no creo que me lo pueda bajar. Encima tengo 310 de vida. O sea, necesita 7 energías. Más la de Attach. O sea, 8. Y tiene un solo gimmick. Y el Pass to the Peak. Y tiene 4 cartas. O sea, imposible que me lo mate el turno que viene. Entonces me da igual tiempo. Aunque yo me haya gastado todas las cosas, me da tiempo de preparar otro. Me gustaría por ahí tener 2 elefantes, pero bueno. Además, claro, él me puso Greninja. Me sacó el Path igual, ok. Bueno, pero bueno, también el Path no me descarte cartas. Porque si no hubiera tenido el Path, me descartaba 5. Se seteó igual bien, o sea, 3 Gimmigul para el turno que viene no está mal. 2 pase VIP, te lo regalo. Y tiene un Corres. Tiene un Corres Experiment. Energía al Greninja. No sé para qué. Ah, lo retira. Entonces. Ok, me trae un Gimmigun. Y se deja 2. Si es que se. Bueno, se lo voy a matar. Ahora, tengo 20 cartas, tengo que tener cuidado. O sea, en 4 turnos pierdo si lo dejo adelante. Por eso también lo switch, porque él te puede trabar un elefante si vos lo pones sin energías. Y te queda ahí y te empieza a descartar todo. Energy Capsule, vamos al Greninja primero. Ok, entonces, está bueno, la mano está bastante completa. Claro, no tengo más. No tengo una apariciada. Entonces, por ahí pondría el Sandy. Que es una cagada igual, el Sandy no lo quiero. Igual tengo una sola. Bueno, pero ves, o sea, tengo tiempo para... Puedo hacer Sara's Vitality. Lamentablemente es eso, igual ya gasté los Energy Switch. Pero puedo, ves, ahí me tocó la Heavy. Ahí me tocó la Heavy y hubiera sido genial antes porque hacía, le ponía los 2. Encima tenía la Ultra Ball. Entonces yo creo que le podría poner energía al Mamut. Es que quiero hacer una jugada para... Porque el turno que viene yo creo que él me lo mata. Porque ya está más seteado. Necesita 7 energías, pero con 2 recicladores está. Vamos a poner la herramienta al otro. Total, ya está cargado. Ya el turno que viene lo voy a poder usar. Aunque me lo mate. Entonces voy a hacer que se le dificulte el noquearme al mamut, digamos. Vamos a ver. Yo creo que sí. Porque lo bueno es que le mato de una al Goldengo. Claro. O sea, lo ideal hubiera sido atacado ahora con un Coraidon. O con el Sandy Shocks. Creo que hubiera sido lo ideal. Vamos a hacer Bidoof. Y atacamos. Tardé un poquito en decidir, pero bueno. Estoy también pensando el mazo, ¿no? A ver cómo... Como solo, bueno, Vivar el perfecto porque tenía uno preciado. Así que... Ay, me dejarte... Carajo. Claro, no llegué a poner el Path. Eso me... A ver, si bien no lo obtuve. Pero... Uy. Si bien no lo obtuve... Me olvidé. Me había olvidado. Va a tener mucho cuidado con eso porque mira, ya me quedan 10 cartas. O sea... Justamente dos ataques. Y es lo que me hace falta para ganar. O sea, matarle 2 Goldengo. Y estamos bien. Pero... O sea, si él me lo baja ahora... Que yo creo que sí. Necesita 2 recicladores y ya está. Y tiene 2 Goldengo. Ok. Yo creo que sí.
Además, el path no solo no me perjudica a mí el ataque, la habilidad, sino que lo perjudica a él. O sea, es un 2x1 genial en este caso. Ah, tiene cambio. O sea, puede robar dos cartas más. Olvídate. Está seteado. Tiene un montón de cartas. Ya tiro, creo que un boss oros ahí. Tiene, claro, encima tiene la vasija. O sea, este me lo. Sí, este me lo revienta seguro. Es como matar un Charizard. O sea, 7 energías. Inclusive con un solo reciclador podría hacerlo. Sí, con las vasijas. Concealed Cards, ok, bueno. Caña. A ver qué se pone. Algún Gimme Ghoul seguro. Gimme y Saita. Ok. Un Retrieval. Y ahí ya tendría 4. Y necesita 3 más. Tiene una más en la mano por la vasija. O sea, debe tener 5. Le faltarían 2, salvo que, que tenga otra vasija. Pokéstop. Bueno, ahí le toca otra vez. Sí, ahí llega la 7. Tiró 2 Pokéstop, que igual está bueno. Porque tirar 2, el path va a ser más difícil de mover. Base viva, así que fácil. Sí, me lo. Ah, agarró una sola. Pero. Ah, bueno, ahora sí. Ahora sí tiene. Entonces tiene 8 en la mano. Hay que estar atento, porque así sabes bien qué tiene. Él me lo mata, es un problema igual para mí, pero yo tengo el otro elefante ahí listo para darle frula. 350 me lo mató. Y lo bueno es que se lo mato de una, o sea, eso es genial, pero necesito 4 energías y no puedo ponerle la doble porque ahí no se lo mato. Tengo Yono, y Yono es importante para no quedarme sin cartas. Lo que necesito es el Path. Ahí tengo uno apariciado. Necesito el path porque se me va a complicar. Bueno, viene la Heavy Ball que tengo otro ahí. Así cargo doble. Doble Elephant. Ay, no, me falta. Qué tonto, tenía que haber bajado el otro. Qué bobo. Ay, me equivoqué, no aproveché a cargarlo. Qué bobo. Ahí la cagué. A ver, encima me quedan 6 cartas, o sea. No puedo hacer Green Ninja porque ahí perdería si no agarro el path. No me he jugado. Yo creo que le pego, se lo mato y nada. O sea, descarto todo. A ver si agarro el path. Necesito el path. Bueno, ahora ya no hace falta. Si lo único que necesito es matárselo. Si no lo agarré. Y descarto 5. Igual no son cartas que me sirvan, así que genial. Me queda una carta. Me queda una carta. Qué loco. A ver, yo no creo que me lo mate. Porque gastó mucho el turno pasado. Bueno, no, sí, me lo puede matar. Necesita, si sí, gastó un solo reciclador. Es el tema. No puedo tener otro preparado el turno que viene. Igual aunque lo hubiera hecho Sada, tendría una energía el de atrás. Una sola. Le pongo de mano. Dos. Le hago un Energy Sweep porque es el único que me queda, creo. Uno solo. Tendría tres. O sea, ni siquiera hubiera llegado. Así que ese error. Mira, ahí tiene un reciclador. Ahí tiene otro. O sea, no, ya está. Me lo mata. Porque él tiene 8 energías. Y pone una de mano al Coldengo. Y 7, me lo mato. Descarta 7. Pero le queda un solo reciclador. O sea, le hice gastar varios. Eso está bueno. Make it rain. Ah, ya me ataca, ok. Ah, le puedo pegar con Coraidon también. Vamos a ver. O podría aguantar un turno. Pasa
Pasa que, claro, me queda un solo reciclador y no tengo más cambios. Es el tema. Que tengo el carrito y el switch tirado. Si tuviera otro cambio más, porque la cuerda no me sirve. La cuerda no me sirve. No sé si cambiar la cuerda. Pues si solo un switch, dejo al Greninja adelante. Espero el switch. Me cargo con Coraidon un turno. Y ya está. El Squawkabili no. Vamos a poner el Coraidon porque se me va el turno, el tiempo. Ahí está en ese switch. Eso es lo que necesito. Espera. Yo podría atacar. Porque cargo con este Sandy Shocks. Podría hacerle. Podría atacar con Coraidon. Pero no sé si me sirve eso. Yo no. Me parece que me sirve más la carga de energías. Voy a hacer primero Sandy. Eso sí. Tengo cero cartas. O sea, tengo que hacer Yono sí o sí. ¿Ves para qué sirve la Yono? Yo creo que atacar no vale la pena porque lo voy a dejar en 40. Da igual. Yo creo que prefiero cargar con Goraidon al mamut. Le pongo una de mano. Está en 3 energías. Y lo único que necesito es el turno siguiente ponerle una energía de mano. Tengo 4. Y un Energy Switch del Sandy al Goraidon para retirarlo. Eso es. Pero bueno, eso. He jugado. Él me lo puede matar igual. Aunque con un reciclador no me lo mata. Necesita más que un reciclador. Así que yo creo que. Inclusive tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, tengo Ultra Ball. Así que puedo hacer Yono. Robar dos. Quedó cinco. O sea, con Vivarel. Agarro todas las cosas que necesito. Hago Dinocry. No voy a hacer Vivarel ahora. Entonces le pongo una doble al Greytusk. Y yo con Vivarel. Ya robaría todo lo que necesite del turno que viene. O sea, si no me lo mata, gano, básicamente. Aunque él lo puede retirar. Si lo retira, se complica. Pero retirarlo significa gastar dos energías. Salvo que tengo un switch. Que ya lo gastó. No sé cuántos más tendrá. Está un switch. Y claro, le queda un reciclador. Es que yo no podía poner al Greytusk adelante porque ya perdí. Porque me quedó el path último en los premios. Hubiera sido bueno agarrarlo. Creo que hizo el reciclador. Ya lo hizo. Porque tiene 4 en la mano. Si está tardando es porque no tiene. Si no, con 5 energías me gana. Bueno, tira 2 Goldengo. Te la cuento. Bueno, a ver si él no me lo. Como te digo, si está dudando es porque no. Debe tener las 4. Ah, no, ahí lo usó. Igual está tardando. O sea que no es que lo tiene. Tiene 2 cartas que no son energías. En teoría, salvo que se haya quedado dormido. Y tiene 4 energías. Y 2 que no son. Sí, si no, lo hubiera hecho. Entonces, está dudando. Por ahí de hacer Greninja. El Pokéstop ya está hecho. Y creo que no tiene más forma de recuperar energía. Salvo que tenga otro reciclador de los comunes. Ahí sí se complica. Y por ahí está pensando eso, ¿no? Conseguir uno de esos. A mí que me queda, que digo, no tengo más switch ni nada. O sea, conseguir carga. Bueno, ahí gasto una energía, le quedan 3, pero hay que ver qué agarra. Por ahí agarra. Si agarra 2 más, ya está. Scyther, bueno, ok. Oh. Bueno, la caña le sirve porque mete, claro, mete más energías. Pero ya usó el Goldengo, inclusive la habilidad. Regenerar un Goldengo está bueno para robar más. Yo creo que esa fue este turno y ya estaría. Sería increíble. O sea, esta partida, chicos, de like de antemano porque increíble la partida. Goldengo es muy consistente y eso es lo que le falta. Este mazo está bueno, pero no tiene tanta rapidez. Bueno, necesito cargar 4 energías, es un montón. Y está tardando, o sea que no lo tiene. Ultra Ball, ok. Descarta otra energía, o sea, creo que le quedan 2.
si no me equivoco. O sea que igual no creo que llegue. Él sigue descartando energía. No sé. Bueno, chicos, creo que lo tenemos, mirá. O sea, lo único que tengo que hacer es... no, la cuerda no me sirve, así que yo creo que hago ultra... Bueno. Sí, hago ultra ball y robo lo que quedo. Lo que necesito es el Energy Switch. Vamos a hacer Sandy Shocks, total. Energy Switch y la energía. Porque la cuerda no me sirve. Me va a entregar otra cosa. ¿Ves? Eso. Ya está. Energy Switch y energía. Así que con Vivar robo todo. Perfecto, chicos. Cómo zafamos con coso. Increíble. Energy Switch de Sandy Shocks a... a Coraidon. O al cualquiera. Está lo mismo. Retiro al Coraidon. Y rematamos con el amigo, con el mamut. Great Task. 260. Y justo es ideal para darle a Goldengo. Porque es justa la vida y lo noqueas de una. Buenísimo. Así que muy bueno Great Task contra Goldengo. Que es un mazo súper consistente. Y la verdad que va como loco. Así que contento porque le dimos. No, bueno, yo hice una jugadita ahí medio rara. Pero pudimos sobreponernos. Bueno, ya. Vamos a ver otro ejemplo, otra partida. Sí, muchachos, vamos a tirar la moneda. Salió Croche. Vamos a ver cómo me pone el oponente. Si vamos segundo no está mal, lo que pasa es que es lo que le digo. No es un mazo como Brahmaluna que puede de una con vitalidad de Sada. Claro, vamos a ver. Pero no es como que pueda atacar tan rápido, sí. Eso es lo único que tiene. Creo que voy a poner Greninja adelante. Y en este caso, depende de lo que me toque, pero... Sería ser... Squakabili, supongo. Drapion y me pone Ferropalma. No entiendo por qué baja el Drapion. No sé, ¿no? ¿Por qué pones al Drapion? Y si tenés al Ferro. Energía Ferro... ¿Lo estamos? Paso, genial, buenísimo. Lo bueno que este, no sé qué será, Miraidon o... A ver. Vamos a hacer primero Greninja. Ya que tengo una energía. Ok, otra energía, está bien. Vale, que es Squawka. Tengo... Bien, menos mal, tengo el Miraidon, perfecto. Sí, va a tener que ser Squawka, o sea que lo voy a... El paso voy a tirar. Inclusive, o sea, acá el Great Task... A ver... No sé contra qué estoy. Si es Miraidon, ni hace falta Great Task. Se conozco Coraidon. Bueno, necesito igual uno para atacar. Pero no hace falta que sea el primero. O sea, puedo atacar con Coraidon tranquilo. Tengo la Squawkabili, por suerte. Tengo los cosos. Otra nido para la Squawka, que sí o sí lo necesito. Esta vez sí voy a tener que tirar Path, porque necesito Squawky. Voy a tirar la otra energía, así Coraidon me renta ahí. Y por las dudas bajo al Sandy, porque también es un atacante efectivo, debilidad puño. Y es más fácil de cargar que el elefante, que el mamut. Tocó energía y el vivar, está bueno. Y yo no... Podría ser, pero tengo buena mano. Las dos energías las tengo. Coraidon, y voy a hacer la cara, no voy a hacer yo no. Una, dos. Entonces. Yo puedo ya retirar a Greninja con energía y ya empiezo a pegar. Lo ideal sería un switch para poder mantener la carga por turno. Así no me atraso. Tengo Vivarel, o sea que... Luminion. Ok. Miraidon, sí, alguno que otro lleva Luminion. Pero Miraidon con Drapion, bueno, no me acuerdo. Pero puede ser, puede ser. Vamos a ver qué nos hace. Yay. Está buscando el amigo ahí. Ah, Iono. Ok, bueno, búscame la mano. Le hubiera hecho Iono yo. Y el espíritu me hubiera servido. Porque no...
no hubiera podido hacer Lumineon. Le pone la doble al ferro, o sea que ya está. Está medio listo el fermo para. Bien, me tocó Switch, bien. Y doble también. Doble, la doble me sirve. Estoy bien. O sea, yo creo que voy a hacer. Voz sordes. Le puedo hacer el voz al coso. Zapatito primero. No voy. Creo que no. No, no lo voy a agarrar. Ahora no me sirve. No, no creo que use otro más. Sada es genial. Puedo hacer Greninja. Considerar para el otro turno, en verdad. No me tocó energía que hubiera querido. Energía puño. Vamos a hacer voz. Sí, yo creo que sí. Le reventamos al coso. Vamos a poner la doble, ya que tenemos. Voz al ferropalmas. Switch, perfecto. Me ahorro la carga de energía. Le puedo poner la herramienta al Sandy. Y le damos 440. Porque el Sandy sí, si esto es Miraidon, al Sandy me lo mata. Entonces con la herramienta de él, evito que Miraidon me lo baja. Así que dos premios, perfecto. Ah, lo que me olvidé, podría haber hecho Vivarel. Ahí me equivoqué. Tenía la Ultra Ball. Sí. Creo que podía haberlo hecho. Pasa que no sé si quería descartar lo que tenía ahí. Creo que estamos bastante bien. O sea, mi oponente tiene un Draspion y un Luminion. No sé ni qué es todavía. Uy. Y la carga que hizo. Sí, entonces es Lugia. Te iba a decir Lugia. Porque ahí bajo el líder. Debe ser Lugia Colorless. Con. Bueno, como hicimos la otra vez. Como hicimos la otra vez, que. Con la vasija, es Lugia. Entonces, claro, con los aromas y todo eso, seguramente sea es Lugia. Y se trajo el Arceops recién ahora, igual. Muy atrasado. O sea, recién ahora descarta un Arceops. Es con Snorlax. Pero, claro. Ya está muy atrás. O sea, yo. Si bien Coraidon no puede atacar, o sea, yo no podría atacar el turno que viene. Collapsterium, bueno, perfecto, me saco el Escocabili, chao. Vamos a ver. Yo igual con un Switch estaría. Tengo la Sada. Ah, no, puedo atacar con la Sada, sí. Puedo hacer Coso. Vivarel. Lo que estoy pensando que creo que me voy a. Greninja no sé si lo voy a hacer. Por ahí pongo el Path. Este no puedo atacar. Creo que pongo directamente el Path. Le pongo energía. Y hago Vivarel. Pero Greninja. Ya creo que ahora no lo voy a hacer. Necesito más. Necesito asegurarme la carga de energía. Aunque tengo el Energy Switch igual. Pero quiero aprovecharla. Vamos al path. Voy a poner energía al Elephant. Voy a hacer Vivarel. Perfecto. Tengo el Switch, pero yo quiero en verdad descartar. Quiero retirar para poner una más en la pila de descarte y poder hacer Sada mucho más aprovechado como la otra vez que lo hice mal. Entonces le pongo Sada a uno y al otro. Así que estamos genial. El Sandy. Ah, está bien. Oh, el Gritas es protagonista, así que. Tengo cosas, pero podría hacer el Energy Switch después. Y poner de Coraidon al Gritas. Y ahí estamos perfecto. 260. Al Lugia Vistar igual no se lo mato. Eso sí es lo único malo. Creo que inclusive me toma la resistencia, eso no me acuerdo. Pero está el Pasto de Pig puesto. Bien puesto para yo no descartar. Y bien puesto para que él no pueda hacer ni siquiera el Lugia Vistar, la habilidad. Sí, mi oponente está medio. Está bastante contra las cuerdas. Tiene el Vistar, pero creo que tiene un solo Arceops y no puede hacer la habilidad, o sea, es un 2x1 hermoso, la verdad. Vamos con Great Axe. Task, tiene doble, pero ¿pueden poner un, ah no, no puede, necesita sacar el estadio, si no lo saca. Ya está, vamos. Igual yo tenía la cuerda. Tenía la cuerda de carrito. Podría. Eso. Él empujar y le noqueaba cualquier cosa. Y ya con los dos premios que me quedaba, ya terminamos. Lo reventamos a Lugia. También que no se pudo setear. Pero reventamos primero el Ferropalmas. Y lo arrasamos, lo arrollamos. Vamos a otro. Y uno más, chicos. Cerramos uno más. Voy a ir primero esta vez. Que gané la moneda. Porque, como les digo, creo que es. Para este caso es mejor. Empezamos con el Greity. Hay que tener cuidado. De que inclusive tiene el activo, ataque o no, empieza a descartar, o sea hay que tener mucho cuidado. Otro Goldengo, bueno, mejor, me lo saboreo, que le doy justo a la vida. Es un Goldengo con Ralts, con Kirlia. Igual, a ver,
que me casi me gana. La verdad que no es que sea fácil, pero justo le doy a los 260 que tiene Golde. Es un número redondito. Pokestop, ok. Que igual el pasto de pick me va a servir. Ok, your turn. A ver. Tengo la Ultra Ball, lo bueno para descartar un par de energías y empezar a hacer la carga. Eso es lo que voy a hacer primero. Vamos a ver qué tengo priceado. Tengo un Greitas priceado. Tengo el Coraidon. Tengo la Heavy en la mano. Lo que pasa es que, claro, necesito... bueno, no, puedo hacer Sada's Vitality. Ah, no, tengo una Heavy, ¿no? Para este. Este lo voy a dejar. Voy a agarrar, creo que el Coraidon, ¿no? O el Squacabini. No, pero tengo una Sada. No sé. Voy a agarrar... está difícil. Que la Sada me da tres cartas nomás. Que voy a hacer Greninja. Voy a hacer Greninja. Pero me parece que tenía que haber hecho Coraidon. Pero bueno. Acá tenemos el Greitas. Tenemos un Path, un Vivarel, una energía. La doble. Entonces vamos a empezar con Sadita. Ah, no, tengo que hacer... Ya tengo. Tengo las dos, sí. O sea que ya Sada va perfecto. Ok, bueno, Bidoof está bien. Puedo hacer carga de turno, pero claro, Greninja. Tengo energía, uff. Podría ser Coraidon, pero no sé si quiero descartar todo esto. Vamos a Pokestop, aprovechar. Tengo un Zapatini. Tengo dos energías en la pila de descarte. Ese está bien. O sea, podría ser Coraidon. Podría hacerlo. O podría cambiar a Greninja. Y así. Claro, o sea, tenía que hacer. Para hacer Coraidon tenía que cambiar a Greninja. Ay, claro. Ay, no, pero tiene el carrito. Damn it. Y ahora no puedo hacer Coraidon. Fuck, me equivoqué. Por ahí tendría que haber tirado el EXP Share, aunque no me hubiera gustado. Claro, ahí la cagué. Puedo hacer Squacabini. o si no, me agarro el Vivarel y paso un turno. Y espero Energy Switch. Porque total la Sada la tengo. Sí, puedo hacer eso. Ya la cagué, la cagué. creo que con Vivarel... Entonces yo igual puedo robar turno que viene. Le voy a poner el EX Pitcher al de abajo, el Path. Y el EX Pitcher ahí. Ahí está. O sea, no es lo mejor. Creo que la secuencia fue mala. Podría haber hecho carrito Greninja, descartar, buscar el Coraidon, hacer Coraidon. Y dejarlo ahí. Pero bueno. Vamos a ver. Tengo el Path. O sea que igual no me descarté yo. Eso nunca siempre me olvido. Pero menos mal que puse el Path. Para no. ¡Vamos! Ganamos otra vez contra Goldengo. Chicos, si quieren ganarle a Goldengo, le dan con Great Task a pleno. Así que buenísimo. Mazo arrollador, como te digo. Pega 260. Hay que tener cuidado con los descartes. Pero el pasto de pick es como que te ayuda y a la vez perjudica al otro. Así que es un mazo de paz. Así que divertido. Divertido, acelerativo. Acelerativo. Aceleración de energías. Va, no es tan fácil como Brahmaluna, pero va muy bien. Así que si les gustó, chicos, dejen like, comenten qué les parece el mazo y suscríbanse para más contenido. Vamos a los 4000. Nos vemos al próximo. Adiós.